La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que se presenta cuando el páncreas no produce insulina o lo hace de forma deficiente y o cuando los órganos encargados de regular los niveles de glucosa en circulación, músculo, hígado y tejido adiposo, no utilizan adecuadamente la insulina. La insulina es una hormona que tiene la función de regular los niveles de glucosa en la sangre. Los principales tipos de diabetes son la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se presenta cuando el cuerpo no produce insulina a causa de un problema de autoinmunidad. También se le conoce como insulino dependiente, juvenil o de inicio en la infancia, por lo que el paciente debe inyectarse la hormona de manera permanente para sobrevivir. Sus causas y las formas de evitarla aún se desconocen. Los síntomas pueden aparecer repentinamente y consisten en excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales, cansancio extremo. La diabetes tipo 2, antes también conocida como no insulinodependiente o de inicio en edad adulta, es la más común entre la población. En estos casos, el organismo no utiliza adecuadamente la insulina producida por el páncreas, es decir, existe resistencia a la insulina. Este padecimiento es multifactorial, pero existen causas que incrementan la probabilidad de que se presente, tales como la obesidad, la inactividad física, la mala alimentación y la exposición a diversos contaminantes. Los síntomas de ambos tipos de diabetes son similares. La diferencia es que en la tipo 2 pueden presentarse más lentamente. La diabetes puede provocar problemas cardiovasculares como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y reducción del flujo sanguíneo, así como insuficiencia renal, pérdida de la visión, daños neurológicos como neuropatía de los pies, úlceras en los pies, infección y finalmente la amputación de los mismos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2014 hubo 422 millones de personas con diabetes. De estos casos, más de la mitad no lo sabe, lo que incrementa las probabilidades de mortalidad. Toma en cuenta que cuidar tus hábitos es muy importante para mantenerse saludable. Sean todos ustedes bienvenidos a este tercer programa de la serie que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que tiene que ver con biomédicas, la investigación para la salud. En esta ocasión les vamos a platicar acerca de obesidad y diabetes, y para este programa tengo invitadas a dos grandes investigadoras del instituto. Una de ellas es la doctora Andrea Díaz Villaseñor, que pertenece al Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental. Qué bueno que estás aquí, Andrea. Gracias por la invitación. De nada, por estar aquí con nosotros. Y a la doctora Ivette Caldela Sánchez, que pertenece al Departamento de Biología Celular y Fisiología y que es parte integral del programa de los que les vamos a platicar. Bienvenida, Ivette. Muchas gracias, Pati, por la invitación. Bueno, para empezar, quizás sería bueno empezar a platicar, aunque les pasaron una cápsula de lo que es la diabetes, yo quisiera platicar muy en términos generales que cuando decimos obesidad y diabetes no son consecuencias claras, es decir, no todos los casos de obesidad van a desarrollar diabetes, pero sí un porcentaje alto de los casos de obesidad desarrollan diabetes y que en realidad esto se ha vuelto un problema en el mundo y un problema muy serio en México, en el que tenemos realmente situaciones que yo llamaría de emergencia, porque están aumentando enormemente los casos, tanto de obesidad, y la obesidad propiamente tiene sus consecuencias en salud, y por el otro lado también los casos de diabetes. Nos dicen las estadísticas
que hoy en día la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares que tienen que ver con diabetes, pero también la segunda causa de muerte ya es la diabetes, y esto es muy importante. Se ha dicho que tenemos algo así como 100, que en el 2000 había 177 millones casos, 177 millones de casos de diabetes, pero se calcula que para el 2030 vamos a tener algo así como 377 millones de casos de diabetes. Dense cuenta por qué es tan importante lo que les vamos a platicar y por qué es tan importante que nosotros podamos enfrentar desde muy diferentes puntos de vista estas enfermedades. Lo primero que todo es conocer las enfermedades, qué son, por qué se producen, cómo podemos hacer para prevenirlas. Evidentemente, en otros lados se están haciendo grandes estudios sobre cómo tratarlas, cómo detectarlas a tiempo, y esto es muy importante. Y quisiera yo empezar preguntándole a una de nuestras invitadas, a la doctora Andrea Díaz, ya señor. Andrea, ¿la diabetes y la obesidad son producto de que comemos mucho y hacemos poco ejercicio? Pues en realidad son enfermedades multifactoriales, ¿no? A lo que más se les ha atribuido por muchos años es justamente a eso, que hemos aumentado nuestra ingesta calórica y hemos disminuido nuestra actividad física. Pero la verdad, en los últimos años también se ha visto que existen muchos otros factores que juegan un papel importante, o a lo mejor son como detonadores, ¿no? Y un ejemplo es la contaminación ambiental. Estamos expuestos a muchos agentes químicos, muchas veces de forma involuntaria, ¿no? No lo sabemos, y que se ha visto que son sustancias que actúan como disruptores hormonales, es decir, entran en nuestro organismo y pueden funcionar como si fueran hormonas, pero teniendo efectos negativos, y esto ser un factor de riesgo importante. No existen otros factores como, por ejemplo, la deprivación de sueño, también se ha visto, el estrés. Entonces, ya no podemos hablar únicamente de que la dieta, la mala alimentación y la falta de ejercicio son los únicos responsables de esta gran epidemia, ¿no? Y además que, bueno, sí debemos de reconocer que existe un componente genético y que la población mexicana pues tiene ciertas variaciones en su genoma que lo hacen más susceptible a que todos estos factores a los que nos encontramos expuestos en el medio ambiente desencadenen estas enfermedades. Es muy importante definir qué es población mexicana. O sea, no estamos hablando de todo mundo, es decir, la población mexicana la definirías como... Pues la población mexicana es un mestizaje, ¿no? Y para los estudios genómicos lo definen como tres generaciones que ya han vivido o han nacido en la ciudad de México. Que es muy importante. Y Beth, en relación con esto hay una parte que creo que es importante subrayar, también la diabetes gestacional y los problemas que se han dicho y que vamos a tratar más al rato con más profundidad, pero que es que si hay una parte que tiene que ver con qué come la mamá durante su proceso del embarazo. ¿Nos quieres hablar un poquito de eso, por favor, como introducción nada más? Claro. De hecho, yo creo que es una cuestión muy importante la nutrición materna. Y más si consideramos que en la actualidad hay un porcentaje importante de mujeres en edad reproductiva que presentan sobrepeso y obesidad. Y esto las va a condicionar durante el embarazo, la gestación, a que puedan presentarse ciertas patologías, como la diabetes gestacional o bien preeclampsia, eclampsia, todo esto. Y esto obviamente va a tener una repercusión importante pues en el desarrollo del feto. Entonces yo creo que es una de las cuestiones más importantes el tener en consideración el estado nutricional materno previo a la gestación, pero de manera muy importante durante la gestación. Y ahora con estos índices tan elevados de obesidad en mujeres jóvenes, pues sí, tenemos un problema muy serio que enfrentar a futuro. ¿Podemos platicar un poquito de lo que estamos haciendo, por favor? Realmente, esa es la parte que ahorita nos ha interesado más, el estudiar los efectos que tiene esta sobrenutrición materna con dietas altas en grasa, en carbohidratos,
sobre el desarrollo de la descendencia y irle estudiando a lo largo de la vida para ver qué es lo que ocurre y qué patologías asociadas al metabolismo presenta la descendencia. De esto vamos a platicar un poquito más tarde, porque vamos a entrar a enfocarnos a lo que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Pero lo que es muy claro es que la literatura nos está diciendo que lo que comemos durante el embarazo puede cambiar la vida de nuestros hijos. Es decir, no solo es que la mujer tenga problemas de obesidad, que eso la hace generalmente infértil, pero además de lo que tenemos es que lo que come la mujer durante el embarazo puede alterar el futuro de sus hijos. Inclusive se ha dicho que durante, los hijos pueden tener problemas de diabetes, pueden tener problemas de obesidad, dependiendo de lo que la mamá comió. Inclusive hay datos en la literatura que no depende solo de lo que la mamá comió, sino que yo soy gorda, no por lo que soy yo como, sino por lo que comió mi abuela. Es decir, tenemos datos en la literatura que están diciendo que es muy importante el que podamos saber cómo nos estamos nutriendo, porque eso va a afectar las generaciones futuras. Y de hecho hay estudios impresionantes que mujeres que estuvieron por razones de guerra, sin alimento, desnutridas, ¿y nos platicas un poquito de eso? Sí, hay unos casos en donde, como en los 50s, ¿no? Uh-huh. Hubo una desnutrición fuerte en Europa y las mamás que estuvieron embarazadas en ese periodo, ahora se vio la corte de sus hijos y resulta que es una generación que tiene problemas metabólicos altísimos, y concuerda perfectamente. Cuando hablas de problemas metabólicos, obesidad, diabetes, incluso enfermedades cardiovasculares, y entonces coincide perfecto, son los productos de estas mujeres que estuvieron desnutridas durante el embarazo, ¿no? Entonces pareciera que los dos extremos, tanto la desnutrición como la obesidad en el embarazo, generan en los futuros bebés problemas metabólicos en la vida adulta. Y eso es muy relevante. En realidad es parte de lo que nos ha llevado a nosotros en el Instituto de Investigaciones Biomédicas a tratar de entender por qué estos procesos, por qué se produce la obesidad, por qué se produce la diabetes, y tratar de entender qué podemos hacer a este respecto. Con esto creo que hemos dado la introducción de lo que se trata en este lo que vamos a tratar en este programa, y pasamos a una pausa, por favor. Oye, tú. Sí, tú. ¿Sabes qué es la obesidad? Es una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. Saber si sufres este padecimiento es muy fácil. Solo debes calcular tu índice de masa corporal, el cual es una medida que asocia el peso de una persona con su estatura. Se obtiene dividiendo el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de la talla en metros. Una persona adulta con IMC igual o mayor a 25 es considerada que tiene sobrepeso. Y si el índice de masa corporal es igual o mayor a 30, se considera que tiene obesidad. Tener obesidad trae posibles complicaciones como enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoartritis, enfermedad degenerativa de las articulaciones y algunos tipos de cáncer, como de endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñón y colon. La causa fundamental, aunque no la única, es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas. Un aumento en el consumo de alimento con elevado nivel de grasas y o carbohidratos, una vida sedentaria,
malos hábitos alimentarios y poca actividad física son factores que propician la enfermedad. La masa grasa es uno de los principales componentes de la masa corporal, que está constituida por el tejido adiposo, que se encarga de la reserva de energía metabólica para sobrevivir en periodos de ayuno prolongado. El Programa de Estrategias de Prevención de la Obesidad y Diabetes, PNAM, informó los efectos del estado nutricional materno y su repercusión en el metabolismo de su descendencia. El sobrepeso y la obesidad son problemas graves a nivel mundial. 13% de la población en 2016 tenía obesidad. En nuestro país, en 2016, 72% de la población tenía sobrepeso u obesidad. Prevenir la obesidad es importante. Recuerda consumir una dieta equilibrada y con una cantidad adecuada de calorías y hacer ejercicio 30 minutos al día. Continuamos con nuestro programa el día de hoy, que es de obesidad y diabetes. Y en realidad creo que es muy importante tener claro que estas enfermedades tienen asociadas a ellas consecuencias que pueden ser muy importantes. Y que tenemos que estar conscientes que no solo es tener la obesidad o la diabetes. Por ejemplo, Andrea, ¿nos puedes platicar un poquito de las enfermedades que están asociadas? Claro. Bueno, una de las más importantes, y como comentabas hace rato, son las enfermedades cardiovasculares, que tienen una relación íntima y son la primera causa de muerte, ¿no? El 50% de las defunciones en México se asocian con obesidad, ¿no? Entonces existen muchas otras enfermedades, como por ejemplo, bueno, las más clásicas, como decía, son diabetes, las enfermedades cardiovasculares, pero también, por ejemplo, problemas de depresión, problemas de articulaciones, problemas renales, se encuentran asociadas a la enfermedad de cáncer, muchos tipos de cáncer, también se encuentran asociadas a la obesidad, este como un factor de riesgo importante, ¿no? Por ejemplo, el ovario poliquístico o cáncer de mama tienen un claro componente de obesidad. Que todavía no conocemos la parte mecanística. Claro, no se sabe. Tenemos la parte de las estadísticas, de la epidemiología, pero todavía nos falta conocer la parte de los mecanismos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pero también tenemos que la diabetes está asociada a cosas que realmente son terribles, como sería el glaucoma, ¿no? Que esto afecta a la vista. ¿Pero qué es el glaucoma? Bueno, es las elevaciones constantes de glucosa en la sangre afectan la circulación del ojo y entonces las personas pierden la vista. Evidentemente los problemas renales, es gente que se tiene que hacer diálisis de manera constante, que es terrible, ¿no? Y también genera un gasto importante para el país. También muy grave las amputaciones, ¿no? La circulación en piernas se ve afectada y entonces tienen que amputar miembros. O sea, todas estas consecuencias son terribles, pero además estas consecuencias son llevan a costos que sabemos que si... Lo que decíamos hace rato, que vamos a tener 377 millones de gentes con diabetes, pensemos que esas 370 millones de gentes con diabetes, si llegan a desarrollar problemas de ceguera, necesitamos ayudarlos para poder seguir viviendo. Si desarrollan problemas de riñón, necesiten. Los costos son altísimos para el país y evidentemente las amputaciones hacen que dejen a las gentes minusválidas realmente, y esto lo podemos evitar, y lo podemos evitar, no lo vamos a entrar nosotros el día de hoy a cómo se controlan, pero sí es muy importante pensar
que si nosotros podemos detectar a tiempo que estas personas están desarrollando diabetes, lo que podemos es que entren en control. Y si entran en control de sus niveles de glucosa, ¿qué pasa, Andrea? Bueno, evidentemente todo esto se puede disminuir o retrasar o incluso evitar, ¿no? Evidentemente la medicina preventiva en estos casos es la mejor opción, evitar llegar a ese punto de no retorno, ¿no? Que es muy importante para poder detectarlo. Pero además hay otra cosa que creo que es muy importante, que también nos dice la epidemiología y que tampoco entendemos muy bien la casuística y ni los mecanismos. Normalmente el promedio de edad en que la persona desarrolla diabetes es entre los 55 y los 60 años, pero estamos teniendo casos de gente joven y de niños. ¿Nos podrías platicar un poquito? Pues sí, eso, yo creo que eso es lo más grave del asunto, ¿no? Que esta enfermedad, que antes se adjudicaba únicamente al adulto, incluso antes se conocía como la diabetes del adulto, pues ahora ya está afectando a niños, ¿no? Ya hay niños de 10 años que tienen problemas de diabetes, evidentemente tienen obesidad, ¿no? Ahí juega la obesidad en los niños un papel muy importante. Desencadenante de este problema. Y entonces, pues, el futuro es muy triste, porque cuando esas personas, esos niños tengan 30 años, van a estar totalmente incapacitados. Enfermos e incapacitados. Entonces, tenemos que poder detectarlos. ¿Querías agregar algo, Iván? No. Porque lo que tenemos que entender es que estas enfermedades, en realidad, podemos detectarlas a tiempo. Y si las detectamos, en realidad podemos encontrar un control de la glucosa. Y si logramos controlar la glucosa, ya sea con dieta o con medicamentos, vamos a poder evitar que se den estos efectos adversos, porque estando controlada el azúcar en el organismo, nosotros podemos de alguna manera prevenir que se desarrollen estos efectos, el que el paciente esté controlado, el que vaya a ver a su médico y vaya a ver a las personas que lo van a estar controlando, porque se habla que ya no necesitamos solo médicos, necesitamos enfermeras, personal que sepa de esto para poder controlar la diabetes, controlar a las gentes, detectarlas desde temprano, porque la diabetes es un proceso que se habla que tiene algo así como 20 años. Entonces, si pudiéramos detectarlo antes de que sucediera, antes de que se produjeran los daños en el organismo, ya sea aún con una dieta sana, pudiéramos poder controlar. Y cuando se habla de una dieta sana, se habla no de que la persona deje de comer, sino que tenga un control de la cantidad de carbohidratos que está ingiriendo. Y de grasa. Por favor. Sí. No, y ahí lo que quería añadir es, también el punto es no llegar a la diabetes, ¿no? Y eso lo podemos prevenir desde muchos años antes con la obesidad, ¿no? Porque si sabemos que la obesidad juega un papel importante en desencadenar a la diabetes, pues el primer punto que tenemos que evitar es la obesidad, y con eso ya vamos a poder tener un buen camino ganado, y es mucho más difícil que una persona que no tenga obesidad pueda desarrollar diabetes. Sí existen casos, pero son los mínimos, ¿no? Bueno, cuando menos los tenemos que detectar y desarrollar y conocer. Uh-huh. Y Beth, creo que es muy importante el poder ahora sí introducir por qué nos metimos a hacer esto, qué estamos haciendo, qué implica el programa que estamos haciendo de investigación de diabetes y obesidad. ¿Qué es lo que estamos tratando de ver? Y nada más plantear cómo vamos. Bueno, en el programa que iniciamos hace un par de años, nos enfocamos a estudiar el efecto que tiene el consumo de dietas altas en grasas y carbohidratos durante la gestación. Y esto es porque durante la gestación, durante el desarrollo fetal, hay unos periodos en donde el feto es vulnerable a estas señales que provienen de la madre. Si el desarrollo del feto ocurre en un ambiente metabólicamente desregulado, pues puede tener consecuencias importantes a lo largo de la vida de ese sujeto. Entonces, tomando en consideración esto, nosotros diseñamos una serie de experimentos para ver el efecto de estas dietas ricas en grasas, en azúcares refinados,
sobre el futuro metabólico de la descendencia. ¿Y en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en el modelo experimental del conejo. Decidimos estudiar en este modelo, nos ofrece grandes ventajas. Una de ellas es de que el metabolismo de lípidos es muy parecido al humano, es muy sensible al contenido de grasas en la dieta, es un buen modelo para estudiar, por ejemplo, desarrollo de enfermedades como el Parkinson y demás, porque forma estas placas en el cerebro de amiloides que tienen que ver con el desarrollo de estas enfermedades, de estas patologías. También últimamente se estudia mucho el conejo porque desarrolla enfermedades cardiovasculares, puede presentar hasta infartos. Esto es muy importante justamente humanos. Para lo que nosotros sí. queremos entender qué es lo que pasa en los seres humanos cuando claro. están expuestos a dietas muy altas de grasa y que además durante la gestación. Y lo que es importante es que puede haber cambios que se van a improntar, es decir, va a cambiar el DNA y va a haber una herencia en la que esos cambios van a hacer que esos conejos que en este momento estaban in útero en la madre, al estar expuestos a dietas anormales, esos conejitos van a tener problemas. Y de eso les vamos a platicar un poquito más adelante, en el que en realidad les vamos a platicar qué hemos hecho, cuáles han sido nuestros resultados y por qué creemos que es tan importante el que sigamos estudiando los efectos durante el embarazo, que como lo decíamos hace rato, los efectos durante el embarazo son importantes porque están dejando cambios en el individuo que está en útero, pero nos dicen los datos que hay en la literatura que aún en los hijos de esos individuos podría haber daño. Entonces vamos a platicarles en la próxima sección cómo estamos haciendo los estudios y cuáles han sido los resultados preliminares, porque apenas estamos, como ustedes saben, la investigación es algo que lleva mucho tiempo y los resultados apenas están saliendo y les vamos a platicar de qué estamos obteniendo. Y con esto les pido nuevamente que nos vayamos a una pausa en la que vamos a pasarles parte de la información de los logros que hemos tenido. Las doctoras Ana María Salazar y Patricia Ostrowski participan en el programa de diabetes y obesidad del Instituto de Investigaciones Biomédicas, estudiando el efecto de una dieta obesogénica en el daño al DNA. Conoce que la diabetes tipo 2 está influenciada por factores tanto genéticos como ambientales. En este sentido, nosotros estamos interesados en un gen en particular que se llama calpaína 10. Nos interesa particularmente esta proteína porque nosotros tenemos algunos estudios en los que hemos observado que en pacientes que tienen diabetes, la actividad de las calpaínas está disminuida, es menor, en comparación con aquellos individuos que no tienen la enfermedad. Lo que hemos visto es que en los linfocitos de pacientes diabéticos, cuando los ponemos en condiciones de alta glucosa, hemos encontrado que no se incrementa la actividad de la calpaína como sucede en la población que no es diabética.
Esto nosotros lo estamos interpretando como que los linfocitos de estos pacientes diabéticos no son capaces de sensar la glucosa y entonces no se incrementa la actividad de las calpainas. Además, hemos estado estudiando a niños que tienen obesidad y hemos encontrado que el RNA mensajero de la calpaína 10 se encuentra disminuida en los niños obesos. Entonces, todo esto tiene un papel importante en el control de la glucosa. Y esto es importante porque, pues como sabes, muchos de los eventos principales que ocurren en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades como la diabetes, el síndrome metabólico, es una desregulación de este proceso. En el programa institucional de diabetes y obesidad, nosotros estamos colaborando con la doctora Ivette Candelas y con la doctora Andrea Díaz. Nuestra colaboración en este proyecto es a través precisamente de evaluar el papel que tiene la calpaína 10 o algunas de las demás calpaínas que también tienen que ver con el control de la glucosa en el proceso de obesidad. Para esto, participamos en un modelo que ha establecido la doctora Ivette Candelas utilizando como modelo de estudio al conejo. Nosotros además tratamos de estudiar otros eventos que creemos que son muy importantes en la obesidad. Siendo un grupo pionero en el daño al DNA o en la evaluación del daño al DNA, como es el grupo de la doctora Ostrowski, pues también estamos interesados en ese proceso. Continuamos con nuestro programa que hoy lo tenemos dedicado a obesidad y diabetes. Y acaban de ustedes de escuchar lo que contaba una de nuestras colegas, la doctora Ana María Salazar, acerca del daño que está produciendo al DNA las dietas ricas en grasas. Pero yo quisiera que la doctora Ivette nos platicara un poquito. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué les estamos dando a los conejos? ¿Les estamos dando dietas de cafetería? ¿Les estamos dando grasitas? ¿Qué les damos? Sí, procuramos diseñar una dieta muy cercana a lo que consumimos los humanos. La dieta que se le da a los conejos es alta en colesterol, aceite de soya que está tan de moda y azúcar refinada. Y esto, con este tipo de dietas alimentamos a las conejas y después monitoreamos cómo su estado metabólico y cómo es de esperarse, pues a los 60 días de haber iniciado el consumo de esta dieta, de inmediato se empiezan a ver los cambios en los niveles basales de glucosa en ayuno, el colesterol cómo se dispara, incremento en el colesterol LDL, decremento en HDL, en fin, se empieza a ver estos cambios a nivel metabólico y bajo estas condiciones las conejas quedan gestantes y después seguimos estudiando a la descendencia. Cuando nacen los conejos, encontramos que los hijitos de las hembras sobrenutridas son más ligeros al nacer, pero que ganan más peso durante los primeros 30 días de vida. Y eso también se ha visto en los humanos. Es algo parecido. Bajo peso al nacer, pesar de dietas hipercalóricas. Así es. Nacen más pequeños, pero ganan rápidamente peso durante las primeras semanas de vida. Y esto también se ha visto en los humanos. Y esto también se ha asociado con el desarrollo de obesidad a largo plazo, cuando los niños ganan mucho de peso durante los dos primeros años de vida, si mal no recuerdo. Entonces, algo parecido ocurre en los conejos, que nacen ligeros, ganan mucho peso, la temperatura corporal es elevada en comparación a un animal control. ¿Y eso qué quiere decir que la temperatura es elevada? ¿Tienen calentura? No tienen calentura, simplemente tienen unos grados por encima de lo que debe de tener un animal en condiciones normales y además
cómo varía esta temperatura a lo largo del día también es diferente. No sabemos a qué se deba, todavía estamos estudiando por qué estos animales muestran una temperatura más elevada. Nos sugiere que hay algún cambio en los mecanismos de generación de regulación de temperatura, pero aún no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo en estos animales. Que lo más terrible es que esto se perpetúa. Estos animales, hasta que llegan a la edad adulta, siguen mostrando estos cambios en la regulación de la temperatura corporal, así como las variaciones a lo largo del día. Entonces, eso también se ha asociado, es posible que se asocie también con el manejo de tejido adiposo pardo, que es el que utilizan para termorregular, pero vaya, estamos... Todavía tenemos que entender qué está pasando. Tenemos que entender qué está ocurriendo ahí. Por otra parte, también lo que hemos visto en la descendencia obtenida de hembras sobrenutridas es de que el metabolismo, los niveles, por ejemplo, de glucosa, cambian con la vida. A medida que se van acercando a la edad adulta, empezamos a ver un incremento en los niveles de glucosa en ayuno. Y también la glucosa a lo largo del día no es que se mantenga constante, sino muestra cambios. Y estos animales obtenidos de hembras sobrenutridas, el ritmo es diferente. ¿Y estos conejitos están en dieta normal? Están, sí. O sea, ¿no siguieron con la dieta de la mamá? No. ¿Tienen una dieta normal? Inicialmente fueron amamantados por hembras nodrizas, alimentadas con una dieta estándar, y a los 30 días que se destetan, los animales consumen una dieta estándar. Okay. Y aún bajo esas condiciones, de forma espontánea, empiezan a mostrar cambios a nivel metabólico. Se empiezan a incrementarse los niveles de glucosa, el colesterol también se empieza a incrementar, y igual los ritmos, el perfil temporal a lo largo del día. Y si nosotros adicionalmente a estos animales les damos una dieta como la que le dimos a la madre, es terrible, realmente los niveles... O sea, es un reto. Un reto, sí, en la edad adulta. Todavía este perfil es peor, realmente la glucosa se dispara de manera importante y vemos principalmente el efecto ahí. Los niveles de colesterol, en el momento que consumen la dieta alta en colesterol, pues se incrementa, pero no de manera tan importante como la glucosa en estos animales. O sea, tú dirías, y nada más estoy, todavía no tenemos el análisis completo de los datos, pero tú dirías que la dieta que tuvieron durante el embarazo está afectando a esos conejitos. Así es, sí. Sí, los afectan diferentes variables metabólicas. En particular, donde observamos los cambios es en el metabolismo de la glucosa. O sea que sería un preliminar de diabetes. ¿Qué es lo que podríamos decir? Pareciera que es un preliminar de diabetes. Y se dispara, al parecer, cuando nosotros adicionalmente le ponemos este reto de darle una dieta como la que consumimos normalmente, alta en grasas y alta en azúcares refinados. ¿Y a las mamás qué les pasa? ¿A las mamás que les estuviste dando esa dieta hipercalórica? A las madres, de entrada, se le dispara la glucosa, el colesterol, LDL, disminuye HDL, y... Al final, aún después del parto, lo que vimos es que desarrollan además hígado graso, porque ya presentaban las lesiones a nivel hígado. Después de consumir la dieta, tan solo 3 meses. Y debe decir que la concentración de colesterol es baja. Es una concentración de 0.2%, la cual realmente no es muy lejana a la que consume un humano, ¿no? De 0.2%. Entonces, y tan solo en 3 meses, las hembras llegaron a desarrollar esteatosis. Pero entonces lo que estamos diciendo es que durante el embarazo se está produciendo algo similar a la diabetes gestacional y luego se desarrolla diabetes. ¿O qué es lo que estamos viendo así en rasgos generales? Las hembras... como tal no presentarán diabetes, pero sí tenían un incremento de glucosa. O sea, hicimos la curva de tolerancia, pero no mostraban como tal franco una alteración en el control de glucosa.
Pero el desarrollo de las crías, uh-huh, en este ambiente intrauterino, en donde todas estas señales metabólicas están desreguladas, el colesterol, ácidos grasos libres, glucosa, sí tiene un impacto importantísimo en el desarrollo futuro de la descendencia. De tal forma que, de forma espontánea, aunque se alimente de una manera adecuada, uh-huh, va a tener esta probabilidad de desarrollar cambios en el metabolismo con glucosa elevada, colesterol elevado, aún con una dieta control. Pero lo que me parece muy interesante es que con la dieta control tiene cambios. Sí. Pero cuando le das el reto de la dieta ya anormal, es cuando desarrolla problema. Es así. Y es más grave, es, por decirlo, es más notorio en las crías que sus madres consumieron la dieta desequilibrada. Digamos que el efecto es más notorio, es más importante, se dispara más la glucosa, que si su mamá consumió una dieta control, normal. O sea, que estamos encontrando, en realidad eso es lo que pone en evidencia lo que hablamos de genes y herencia, porque finalmente si estaba en una dieta normal, pues tendría cambios, pero no tan graves como si lo enfrentamos a una dieta normal. Así es. Es probable que esto se deba a cambios en el control del DNA, es decir, tendríamos que hablar de cambios epigenéticos, que todavía no es algo que estamos estudiando, pero que vamos a tener estudiar y que en otros países ya han estudiado. Claro. Digo, dentro del plan que tenemos en el programa, sí está el estudio de esto, ya tenemos, empezando toda esta parte, estamos preguntándole ahora a los tejidos qué es lo que produjo estos cambios en el metabolismo de las crías, ¿no? A mí me parece muy interesante, creo que otra vez es el encontrar qué es lo que está llevando a estos cambios. Porque en el embarazo sabemos que en México se están desarrollando muchos casos de diabetes gestacional que regresan después del parto, regresan a los estados normales, pero luego esas mismas mujeres desarrollan diabetes per se. Pero los hijos de estas mujeres van a estar en un riesgo muy alto de desarrollar diabetes. Y creo que con esto necesitamos estudiar más estos efectos, entender más cuál es su relación con el medio ambiente. Creo que tenemos que funcionar un poquito más y con esto creo que es tiempo de pasar a una pausa para que pasemos a la última sesión de nuestro programa en un momento. Muchas gracias. El daño al DNA lo hemos medido a través de la frecuencia o de analizar la frecuencia de micronúcleos en eritrocitos de sangre periférica. Este es un sistema ampliamente validado para evaluar daño al DNA y además de ser fácil y de fácil acceso para una toma de muestra y poder evaluar el daño, arroja resultados interesantísimos. Tenemos resultados preliminares que les muestro a continuación. La frecuencia de micronúcleos, que es esta y que es el daño al DNA que se está generando en las madres que consumieron una dieta alta en calorías y en lípidos, en grasas. Pueden ver que aquellas a las 4 semanas del consumo, pues no hay diferencia entre los dos grupos, entre aquellas conejas que recibieron la dieta estándar o la dieta balanceada. Sin embargo, ya a las 20 semanas de consumo con la dieta desbalanceada, encontramos que hay un mayor incremento de micronúcleos, o sea, de daño al DNA.
Además, nuestro objetivo en el programa es evaluar tanto la influencia que tiene el estrés oxidante y la inflamación como un mecanismo o como mecanismos potenciales de la inducción de daño al DNA. Para ello, pues estamos evaluando marcadores de inflamación y de estrés oxidante. El estrés oxidante es una respuesta que se genera, que genera la célula ante un reto y en el que se producen moléculas que son capaces de dañar proteínas, lípidos y al DNA. Y entonces podemos considerar que es un marcador o que puede ser considerado un marcador de daño celular. Tenemos entonces los datos en los conejos y en los conejitos que se alteran los factores metabólicos. Andrea, ¿nos podrías contar un poquito qué estás viendo tú en esos mismos conejitos? Sí, bueno, acá en el laboratorio lo que hemos estudiado en los conejos es cómo está el metabolismo del tejido adiposo de ellos y hemos encontrado una alteración muy importante, sobre todo en estos conejos, las crías de estos conejos que sus mamás estuvieron alimentados con esta dieta alta en carbohidratos y en grasa y que después se les reta metabólicamente. Y hemos encontrado que tienen totalmente desregulada un proceso que se conoce como lipólisis, que es la capacidad del tejido adiposo de liberar la grasa que ha acumulado para poder ofrecer una opción como consumo de energía, ¿no? Como para tener energía, ¿no? En vez de utilizar la glucosa, pues utiliza esta grasa que se acumuló. Y entonces en estos conejos, a diferencia de los otros grupos, incluso a pesar de los grupos que tuvieron el reto metabólico con esta dieta, pero provienen de madres que estuvieron con una dieta control, se les altera totalmente el metabolismo del tejido adiposo. A ver, otra vez, porque si no me pierdo. Entonces, tenemos varios grupos. Un grupo son los conejos que todos recibieron, todas las madres recibieron una dieta de cafetería. Hubo unas de que no, unas que mamás que recibieron control que no. Luego, esas mismas, otras mamás que recibieron esa dieta de cafetería, y entonces los hijos... Los hijos, durante, al principio, todos recibieron la dieta normal, okay. Pero después, a la mitad de ese grupo, se les retó con la misma dieta que consumieron las mamás. Y entonces son estos animales los que presentan la mayor alteración en el metabolismo del tejido adiposo. Y al haber alteraciones en el tejido adiposo, lo que pasa es que no puede ser usado para la energía, ¿o qué pasa con esto? Lo que pasa en estas circunstancias es que cuando es un periodo de demanda energética, es decir, cuando el tejido adiposo tiene que liberar esta grasa para que esta grasa se utilice como energía, no se libera. Pero a lo largo de todo el día está liberando como de manera basal y constante ácidos grasos libres, que se van a ir a depositar a muchos órganos, como por ejemplo el hígado, el músculo, el corazón, el riñón, y van a causar un fenómeno que se conoce como lipotoxicidad. Esos lípidos van a empezar a ser tóxicos para esos órganos y van a afectar su funcionamiento. O sea que estamos alterando todo lo que es los mecanismos metabólicos. Exacto. Pero bueno, y aparte de eso, ¿qué pasa cuando si estos mismos problemas, o sea, las grasas, le agregas un factor en el ambiente, algún contaminante ambiental, que es parte de lo que tú también sí estás viendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué contaminantes ambientales pueden ser? Pues como decíamos en el primer bloque, ahora se sabe que muchos contaminantes a los que estamos expuestos o sustancias químicas, no necesariamente contaminantes como tal, afectan el metabolismo del páncreas, por ejemplo, que es el encargado de secretar la hormona de insulina, que es la que regula la glucosa. También se ha visto que altera el metabolismo del tejido adiposo. Entonces, a estos agentes ambientales, uh-huh, ya incluso se les denomina diabetogénicos u obesogénicos, o ambas, ¿no? Porque tienen capacidad de inducir obesidad o diabetes, o ambas cosas. Entonces, ¿sustancias en el ambiente que pueden volvernos gordos?
que pueden desencadenar un proceso de obesidad, sí. ¿Cómo ¿no? cuál? Entonces, bueno, los más reconocidos como obesógenos es el BPA, el bisfenol A, el cual se encuentra en botellas de plástico y se libera cuando la temperatura aumenta en estos contenedores. Es muy importante recalcar que tiene que ser más de 60 grados. Sí, es decir, claro. O el unicel, por ejemplo, ¿no? Y ajá. calentamos en el microondas. O contenedores de plástico que no son libres de este bisfenol A y los metemos al microondas, pues se libera. Y entonces estas sustancias, si la tomamos todos los días, ¿nos pueden engordar o qué es lo pues que pasa? Pues alteran el metabolismo del tejido adiposo, empiezan a hacer que los adipocitos, que son las células que contienen la grasa en el organismo, empiecen a crecer y acumular más grasa, ¿no? Uh-huh. Existen otros, por ejemplo, como otro ya bastante reconocido, es el ácido perfluorooctanoico, que es el que viene en los sartenes de teflón, o esto que recubre las bolsas de palomitas de microondas. Que es paradójico, ¿no? Porque nos claro. la idea es usar el teflón para no ponerle para aceite, no ponerle aceite y entonces no ponerle aceite para que no nos engorde. Exacto. Y sin embargo se desprende exacto, esta sustancia con el calor. Y hay no otros, por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ¿esos dónde están? En la combustión incompleta de fósiles. Hay datos muy interesantes, muy nuevos, de que incluso la contaminación, las partículas PM de 2.5... O sea, el aire que estamos respirando. Están asociadas a todas estas alteraciones metabólicas, los talatos, algunos pesticidas, ¿no? Que se utilizan, igual paradójico, ¿no? En las frutas y verduras que consumimos. Algo que sí hay que tomar muy en cuenta es que no solamente por estar expuestos a esto nos vamos a hacer obesos, ¿no? Esto es una suma de causas, ¿no? O sea, sí juegan un papel importante, a lo mejor detonan los procesos, pero tenemos que tener los demás componentes para lo que decías hace rato, obesidad. Que tiene que ser multifactorial. Es multifactorial. Otro de los contaminantes es un metal, que es el arsénico, uh-huh. el cual se encuentra distribuido de manera natural en la corteza de la tierra, y México tiene un grave problema de contaminación por arsénico, sobre todo el norte de México, en donde la gente de bajos recursos, pues para obtener agua limpia, pues hace pozos, perforaciones, obtiene el agua de subsuelo, pero esa agua va contaminada por arsénico. Entonces son muchas las personas en México y en el mundo que se encuentran expuestas a altas concentraciones de arsénico. Y ya hace varios años. ¿Altas? Pueden ser altas o bueno, altas, o medianas, moderadas, ¿no? Incluso hasta bajos. Ya hay reportes uh-huh. que con bajas dosis, arriba de la norma, se pueden producir estas. ¿Cuál es la norma? Para México la norma todavía sigue siendo de 25 microgramos por litro. Pero, por ejemplo, países con una alta contaminación tienen 500 microgramos, hasta 1,000 microgramos. Pero o sea, esas dosis pueden matar a los individuos. De hecho, hay zonas en Hidalgo que tienen pozos que tienen esas cantidades, y hasta donde yo sé lo que se ha logrado es cerrar esos pozos. Cerraron. Y bueno, y hay otros lugares en donde a lo mejor las concentraciones están alrededor de los 100 microgramos uh-huh. por litro, pero es 10 veces arriba de la norma. Pero entonces, ¿qué el arsénico? ¿Qué hace? Lo que demostramos es que el arsénico altera la secreción de insulina del páncreas, ¿no? Uh-huh. Les comentaba hace ratito que el páncreas es la glándula que secreta la hormona insulina, y la insulina regula los niveles de glucosa en el organismo. Y entonces lo que vimos es que al exponer a las células del páncreas, las células beta al arsénico, se pierde la regulación de la secreción de insulina. No responden, cuando tienen que secretar insulina, no lo hacen, ¿no? Y encontramos un mecanismo muy bonito de cómo uh-huh. es que ocurre esto, ¿no? Y a raíz de esos trabajos y otros de otros grupos de investigación, pues ya es muy claro que el arsénico ya se considera ya un diabetógeno, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo que estamos haciendo en el laboratorio es también preguntarnos si, además de que es un diabetógeno, funciona también como un obesógeno, porque pudiera ser que no. Y entonces, pues ahora trabajamos con células, los adipocitos, que son las células que en el organismo contienen a la grasa, y los exponemos a arsénico, pero también los combinamos con ácidos grasos. Sí hemos encontrado que el tejido adiposo se desregula, su metabolismo se desregula por completo. Pero de manera muy interesante, cuando exponemos a las células, cuando son preadipocitos, es decir, como los antecesores, uh-huh. ocurre el efecto contrario. No se diferencian a adipocitos. Pero cuando exponemos a las células, una vez que ya están totalmente diferenciadas,
A pesar de que no crecen tanto de tamaño, que es lo primero que hubiéramos pensado, no, pues las hace gordas, no, no las hace tan gordas, pero sí regula, por ejemplo, lo que secretan, ¿no? El tejido adiposo secreta hormonas, adipocinas se llaman, que regulan, pues, prácticamente el metabolismo de todo el organismo. Y el arsénico las está alterando. Apenas estamos conociendo algunas de las cosas, tanto de la obesidad como de la diabetes. Pero una de las cosas que es muy importante subrayar es que es multifactorial. Yo quisiera, Andrea, que nos dijeras, ¿es genes, ambiente? ¿Qué otras cosas podría haber otros factores? Bueno, el ambiente es muy amplio, ¿no? Y cabe recalcar que hay ambientes negativos, pero también hay ambientes positivos que protegen al desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Y el ejercicio es uno de ellos. Muchos componentes de la dieta, antioxidantes, vitaminas, también ayudan a prevenir estas situaciones. Algunos tipos de ácidos grasos, los poliinsaturados, por ejemplo. Y que es multifactorial, ¿no? No es que por hacer una cosa eso nos va a generar obesidad y diabetes, sino que es la mezcla de lo que somos genéticamente y de todo lo que, y a lo que nos exponemos en el ambiente. Ivette, ¿tú nos podrías decir qué pasa con las mamás? ¿Qué les decimos a las mamás? Considero que una palabra muy importante que se ha mencionado durante este rato ha sido la palabra prevención. Y considero que es un factor relevante en estos casos. Y un aspecto importante es la nutrición materna. No seguir con estos mitos de que estás embarazada, come por dos, sino todo lo contrario, cuidarse más, seguir una dieta adecuada. Yo creo que es en el periodo en donde más uno se debe de cuidar, ¿no? Así es. Y yo quisiera terminar diciendo nada más que la investigación es muy importante, que la investigación es la que permite que nosotros entendamos por qué se producen las enfermedades y cómo prevenirlas y cómo diagnosticarlas, y que es necesario seguir investigando para poder conocer cuáles son los factores que nos pueden dañar y cuáles son los que nos pueden proteger, porque tanto hay factores que nos dañan como factores que nos protegen. Muchas gracias por su atención.